Croy, ¿cómo estás? Qué placer, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, gracias. Tenía miedo que me hicieras así tipo pum y de desaparecer. No, no, tranquila. No pasa nada. Te vas a estar presentando en el Broadway. Sí, estoy muy contento. Vamos a hacer el show Nomad, que es mi show unipersonal. Ajá. Es un show de ilusionismo y de mentalismo. Se basa en... Todo el tiempo el público participa de forma activa. Bien. Entonces se basa en ver si es posible predecir o adivinar ciertas cosas que el público va a pensar o situaciones que van a suceder en nuestra interacción. Bien, si te iba a preguntar justamente cómo era el tema con el público. Por ejemplo, ¿vos te vas dando cuenta quién tiene más ganas de participar y quién no? Bueno, uno va viendo también las reacciones, ¿no? A medida que la noche va avanzando, quién está más conectado y demás. Pero en un evento así, en un teatro donde la gente ya va a ver y tiene ganas de divertirse, de disfrutar, por lo general están todos con ganas de participar. Siempre hay alguno más tímido, ¿no? Claro, obviamente, obvio. Pero... Y además estás con un presente súper bueno en la pandemia, como que tus videos también encontraste la beta para hacerlo virtual. Sí, creé unas ilusiones que se hicieron muy populares entre los colegas. Me llamó David Copperfield para que se las muestre. Le hice un show a su familia. Me contrató David Blaine, que hoy es el mago número uno en Estados Unidos, también, para que lo asesore. Y bueno, estuve viajando. Y de esos viajes... y de intercambiar figuritas con todos estos personajes y otros más, creé este show cuando volví. ¿Mago se nace o se hace? En mi caso, yo te tendría que decir que casi que nací, no sé, a los 8 años yo me interesé por esto y ya sabía que quería hacer esto. Bien. Como no tenía otra opción. ¿Podemos ver algo? No sé. Podemos intentar hacer algo, sí. Me gustaría... Es importante que aclaremos, nosotros no arreglamos nada, no sabes qué voy a hacer, ni no tenés idea de nada. Ajá. Lo que me gustaría que hagas es que pienses en un lugar del mundo, puede ser cualquier lugar del mundo al que te gustaría ir, con una persona con quien te gustaría ir. Bien. ¿Está bien? Que lo podamos contar en cámara. Me están diciendo nombres por acá. No, la persona que sea, tiene que ser alguien, lo importante es que sea una persona muy importante para vos con quien te gustaría perfecto, ir. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Mientras tanto voy a intentar hacer algo. ¿Te gustan los rompecabezas? Me encanta. ¿Sí? Mira, ¿qué es esto? Clavito. Un clavito. Un clavo en realidad no es tan clavito, es un clavo de 4 pulgadas y media. Me gustaría que lo toques la punta, no le pegaría fuerte a eso, ¿verdad? Ahí tengo miedo, chicos, ¿qué me van a hacer? Ahí está. Es sólido, de verdad, no se tira, no se dobla. No. Y traje una botella para poder corroborar. Ajá. Objetivamente, ¿sí? Es de verdad. Sí. Voy a intentar hacer lo siguiente, mira. ¡Ay! ¿Te llega a ver ahí? Sí, lo veo bien. Lo veo bien. Está dentro de verdad. Ahí están espantados, mirá. Sí. Acá bajó un poco la presión. ¿Querés tocar? No, pegala así para arriba. ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? ¿Suena de verdad? ¿Sí? Está el clavo así, clavado, no para adentro, para la nariz. Está clavado así. No lo puedo creer. Uy. Pensá en este lugar, esto funciona como una antena ahora. Ponelo tu mano así. Me da risa, perdón. Estás pensando en un lugar de Europa al que te gustaría ir. ¡Ay, sí, re! Sí. En Francia, París. Sí. A ver, es re obvio igual. Sí. Con una persona que es muy importante para vos. ¿Es de sexo femenino? Sí. ¿Sí? ¿Tiene lazo sanguíneo con vos, es así? Sí. ¿Es más grande que vos? Sí. Sí. ¿Y tiene ojos marrones? Sí. Sí, cambian con el tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Didi. Sí, ay, ¿cómo sabe? ¡Ay, Dios! ¡Qué impresión! ¡Tengo miedo! Escuchame, ya me puedo soltar. Vas a hacer un favor. Es mi abuela. Porque ahora, le mando ahora un beso. Que esto ya funcionó, necesitamos sacarlo. ¿Ay, te tengo que sacar yo? Y sí. Pone. Ay, Prince, te perforó el cerebro. No pasa nada. Pone la mano así. ¿Cómo estamos en la cámara? Espera. Ahí. Vení a este lado. ¿Estamos bien? La mano así. No vas a empujar para adentro. Ay, no. No vas a tirar para afuera, simplemente vas a sostener. Sostener y te saco un moco encima, mira. Sostener ahí, firme. ¡Ay, mi presión! ¡Ay, no, 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 no! Dios, inmaculado, mira. Chicos, saqué un clavo de la nariz. Lo pongo en el CV, saco clavo de la nariz. Bueno, vamos a estar haciendo
Estas y otras cosas el sábado 15 en el Teatro Broadway. Nada, los invitamos a que, que vengan a ver el show. Nos dejaste de cara, te digo. Magia. Gracias. Bueno, mucha M, como se dice en el teatro. Bueno, muchas gracias. Si quieren venir, están invitados. ¿Algo más? ¿Tenemos tiempo de hacer algo más? No sé, ¿tenemos? Sí, sí, sí. Tenemos dos minutos. Ok, ok. Vamos a hacer algo con la baraja. Mira, me quedé muda yo, que no es poca cosa. Así que ahí hiciste tu truco principal, te digo. El más difícil. ¿Conoces las cartas de póker? Sí, más o menos. Me da miedo mandarme una burrada, pero sí. ¿Se ven ahí en la cámara? Vamos a hacer algo muy simple, mirá. Uh-huh. Voy a sacar las reinas, vamos a hacer algo rápido. Voy a sacar las reinas rojas, la de diamantes y la de corazones. ¿Está bien? Uh-huh. Reina de diamantes y la reina de corazones. Bueno. Quiero que las tengas ahí, mostrarlas a la... Son refacheras tus cartas. Gracias. Son un diseño que hice. El mazo, de hecho, es mío. Hacemos un diseño exclusivo. Presta atención, diamantes y corazones, ¿sí? Deja el corazones ahí, diamantes acá. Poné tu mano así. ¿Así? Al revés, ahí, perfecto. ¿Qué carta tenés en la mano? ¿La de corazones me pusiste? La de diamantes. Quería ver qué tan atenta está. Mostrala a la cámara. Es la de diamantes, ¿verdad? Y la otra reina roja es la de corazones, ahora sí. Las voy a cambiar. Voy a dejar la de corazones en tu mano y me voy a llevar la de diamantes, lo voy a hacer de forma obvia. Ahora, sin mirarlas, si yo las choco así... ¿Cuál dirías que es la que está ahí abajo? ¿La de corazones, esta de acá, o la de diamantes? Y... voy con diamantes. ¿Vas con diamantes? Sí. ¿Cuál es tu carta favorita del póker? Si tuvieses que jugar al póker. El as. ¿Los ases? Sí. Mirá, ya está. Da vuelta las manos. ¡No! ¡No! Esto es Hogwarts. Es Hogwarts. Es Hogwarts. Yo soy Gryffindor. Muy bien. Bueno, no sé. Me quedé muda, chicos. Eso ya es un montón. Así que... Bueno, muchas gracias. Muchos éxitos, Adrián. El 15 de abril, sábado, 21 horas, Teatro Broadway. Van a ver todo esto y mucho más. Mundo de magia e ilusionismo, de la mano de Adrián Lacroix.